Y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy, miércoles 21, 5 y media de la tarde. Mi chica se ha quedado dormida a eso de las 5:90, así que como en 10 minutos la voy a despertar, porque ella no suele hacer siesta, pero la estoy dejando dormir siesta porque estos días hasta malitas, mocos y demás, ya sabéis, ¿no? Las cosas del invierno. Y pues eso, pues tiene el sueño atrasado, así que digo, mira, que duermo un ratito y yo mientras voy haciendo cosas. Tengo cosas que contaros sobre el cumple. ¿Os acordáis que os dije? Vamos a hacer aquí una celebración pequeñita en casa, tal. Bueno, pues al final no lo vamos a hacer en casa, porque el día que lo íbamos a celebrar, resulta que Dani trabaja de tarde, o sea que nos olvidamos. Y el otro día que lo íbamos a celebrar, la otra opción, en mi zona hay obras y pues van a hacer diferentes cortes de luz y tal. Entonces pues tampoco con opción. Así que al final nos vamos a ir a un parque de bolas. Vamos a ir la familia, los dos primos que tienen por parte de Dani. Y de niños van a venir el hijo pequeñito de una amiga mía y los dos niños de la edad de mi niño, que son amigos de él y conocen a mi niña también, evidentemente, porque vamos al parque y son hijos de mis amigas de aquí. Y ya está. Ese va a ser el cumple, una cosa muy pequeñita, muy familiar, muy tal, pero vamos a ir a un parque de bolas porque al final no sabemos muy bien por dónde tirar. Aquí el tiempo, un día hace un día de verano como hoy y otro día llueve a mare, entonces pues tampoco sabes tú muy bien por dónde tirar. Y al final me voy a ir a un parque, voy a gastar más dinero en comprar comida, que me voy a gastar al final lo mismo que en ir al parque de bolas, pero al final voy al parque de bolas y se van a distraer ahí y se van a cansar y van a disfrutar lo más grande. Así que pues ese es el cambio que ha habido. Cambio en cuanto a decoración y demás, pues que ya no puedo montar yo los globos ni nada como a mí me gusta, pero ¿sabéis que os digo? Que se lo van a pasar a mí, pero eso es lo que importa. Así que ese es el cambio que al final vamos a hacer. Al final nos vamos el día de la celebración, el día que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer al final en un parque de bola. Así que eso. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, la temática sigue siendo la misma, sigue siendo Bluey. Así que eso, y ya pues ultimando. Bueno, hemos cogido... No sabemos muy bien por dónde tirar, porque es verdad que mi niña juega con todo. O sea... Juega, es una niña que juega con todo. Le gusta mucho jugar con las muñecas, con los muñecos, hace historia, ella se pone a jugar. Entonces pues no sabemos muy bien por dónde tirar para el tema de regalo de cumple, viniendo a cenar de unas navidades de unos reyes, que los reyes han traído cosas, papá no ha traído cosas. Entonces claro, te deja un poco sin idea, porque ya todas las ideas pues ya han salido. Entonces pues era un poco complicado. Total, que al final os voy a enseñar la idea de olla que hemos tenido. A ver, no es una cosa que se suele tener en una casa, pero mira, al final el hueco va a ser el mismo y lo hemos cogido. Y hoy yo, en una tienda que hay aquí, que tiene muchas cositas de Bluey últimamente. Bueno, ya lleva tiempo, lo que pasa es que claro, a mi niño le gusta Bluey ahora, entonces cuando yo le he echado cuenta realmente lo de Bluey. Pero es una tienda que suele tener muchas cosas de Super Mario, de Spider-Man, cosas de Marvel, cosas de Stitch, cosas que no sueles encontrar en otras tiendas a lo mejor, ¿no? Y le he cogido este vestido. Mira, qué cosa más bonita, por Dios. Es una monería. Mañana voy a cambiar la talla porque le queda bien, le queda perfecto su talla. Pero claro, de aquí a verano esto no le va a quedar. Así que eso, prefiero que le quede un poquito suelto ahora y que me aguante, pues, a ver si lloviese, que le queda como un saco, pues no. Pero creo que no hay mucha diferencia de talla, de la talla 2 a la talla 3. Esta es la talla 2. Así que esta es la suya ahora tal cual. Pero claro, no sé, voy a ir mañana a probar la talla 3 y seguramente me lleve algo más porque hay monería de Bluey. Hay mochila, hay cosita muy chula. Por cierto, muchísimas gracias a todas las que me pusiste comentarios en el vídeo anterior por el tema de la celiaquía, ¿vale? Todo lo que me vais diciendo yo lo voy apuntando, lo voy teniendo en cuenta, lo voy leyendo poquito a poco. Y son cosas que a mí me están ayudando mucho a saber un poco, a conocer un poco sobre el tema. Porque ya os digo que de momento no tengo ningún tipo de información más allá de lo que sé yo por mi hermana y por lo que yo he leído y demás. Pero claro, me gustaría que fuese un médico el que me dijese: mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Sobre todo, esto no lo puedes hacer. Pero bueno, ya os digo, el mes que viene tengo el médico, a ver qué pasa el digestivo. Así que, eso. Os voy a enseñar algunos cambios que hemos hecho en las habitaciones, que estas son cositas que os gusta ver también de vez en cuando. Os voy a enseñar, aquí teníamos la repisa esta, ¿vale? Lo que hemos hecho es cambiar las bandejas, ¿vale? Aquí hemos puesto vinilos. En este caso hemos puesto dos de Bluey, este, ¿vale? Aquí hay juguetes varios, digamos que estos son un poco así juguetes varios. Aquí están las piezas de construcción de imanes, que con esto juegan mis hijos una barbaridad. Entonces, ha puesto Dani esto así, se le ocurrió la idea de las pegatinas. Y esto, realmente, esto no venía así, esto es solo de un rey. Pero el abuelo, que es más apañado que, ya lo sabéis, le hizo
una otra apertura y ahora caben las dos. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues aquí hay lápices y demás, todo lo que tiene que ver con temas de con creatividad. Y ahí solemos meter dibujos que le vamos sacando, folio y material para que ellos, digamos, vayan pintando y demás. Esto sigue un poco todo igual, algún libro nuevo y tal que trajeron los reyes. Aquí nuestro amigo, que cada vez que abro la puerta de noche me asusta. Pero lo demás sigue todo igual. Aquí tenemos otra repisa, que esto es lo que no estaba, y la hemos puesto aquí ahora. Hemos comprado otra. Y bueno, ahí veis que falta una caja como esta, que está allí, y falta esta amarilla, que está aquí, que ahora os la enseño. Aquí lo que hay son pistas y accesorios de las pistas de Hot Wheels, con las que juega él. Aquí falta otro, que están los coches de Mario, que ahora os lo enseño. Aquí están los coches de las pelis de Cat, ahí todos metidos. Y aquí hay otra caja igual que esta, con un montón de coches de Hot Wheels y demás. Y después aquí también hay juguetes, también con los vinilos. Digamos un poquito así como de clasificación. Aquí lo que hay son muñecos. Muñecos varios, que juegan los dos un montón, entonces los tenemos aquí. Y aquí lo que hay, es Patrulla Canina. A tope. Esto lo vamos cambiando según los gustos de ellos. Está así un poco dividido, los animalitos interactivos. Esto que siempre funciona. Las donas. Esos muñequitos que les regalaron. Los coches, el coche este de Hot Wheels, el coche araña. Los muñequitos y un maletín que tiene mi chica con un montón de muñecos, que a ella le flipan los muñecos. Yo no sé, de verdad, le encanta los muñecos. Esta es la caja de Mario, donde están los coches de Mario, que ahora mismo están ahí porque él está jugando. Y estos son los Hot Wheels, que aquí está el vinilo de los Hot Wheels. Y ya yo no me acuerdo si ustedes llegaste a ver este cambio que nosotros hicimos hace un montonazo de tiempo. La verdad, porque es verdad que hace tiempo que no grabo la casa como tal. Entonces no me acuerdo, pero vamos, lo enseño. Porque yo juraría que no. Que esta zona, la terraza, que nosotros la habilitamos más para zona de juego, porque ellos al fin y al cabo juegan en el salón, la habilitamos como zona de juego. Creo que ustedes no la llegaste a ver. Aquí tenemos la cocinita de Elite, que esto es de hace un par de años, con los accesorios. Aquí tenemos la... Esto se lo trajeron los reyes este año, a los dos. Más delantal y demás, porque a ellos les gusta mucho disfrazarse y vestirse. Aquí tienen cositas, los heladitos, y aquí tienen comidita de cortar y demás. Algunos muñequitos, estos son pistas, que son alfombras. Esto también es de los reyes. Una muñequita esta de bebé llorona, pero es blandita, no es de las duras, es blandita. El carrito, que Leo también tuvo uno de pequeño, lo sigue teniendo. Y ahora me la empezó a gustar y pues se lo pedimos a los reyes y se lo trajeron a ella también. Ella tiene uno cada uno. Aquí tenemos piezas un poquito así, aquí un poco frita, ¿verdad? Piezas de construcción y los de estos de colores, que aprendió Leo los colores en inglés. Esto, os digo que hay un poquito de todo. Hay animalitos, hay también los tutú. Yo estoy hace tiempo que no juego con ellos, pero con el resto de cosas sí que van jugando. Y esto, que son las pistas de los tutú. Aquí los bebés, el bebé, las piezas. Aquí ya os digo, los camiones, que en mi casa esto es un parking, esto no es una casa. Y esto es un dibujo que hicimos mi chico y yo, mi Leo y yo, hace poquito para el cumple de su hermana, porque como era de Bluey, pues yo lo dibujé a mi manera, porque no tengo yo arte gráfica. No tengo yo mucho arte dibujando. Y lo coloreamos entre los dos. Y esto pues fue también un regalo que trajeron los reyes a Leo, porque a él le encantan las pistas, todo lo que tenga que ver con parking y coches. Y le trajeron esto aquí en casa. Y esto fue el regalo estrella, el regalo sorpresa que le trajeron los reyes a Leo y a Alma, a los dos. Esta casita creo que es de, si no recuerdo más, es de Lidl. Se la trajeron aquí en casa. Traía los muebles, este muñequito que ve aquí y esta muñequita que está aquí en la terraza divina ella. Y pues nosotros le pedimos a los reyes pues cositas de Bluey, y los reyes pues trajeron cositas de Bluey. Trajeron a la mamá, trajeron a algunos amiguitos, el perrito, a Indy. Y juegan una barbaridad los... Y ahora os voy a enseñar... ¿Quién se acuerda de esta perspectiva? Las que llevéis tiempo aquí os acordaréis de esta perspectiva. Más o menos es la misma. Quitando la toalla esa de atrás, más o menos es la misma. Os voy a enseñar lo que os digo que le hemos cogido a Alma para su cumple. Que realmente es para los dos. Pero es un regalo de Alma, pero lo van a usar los dos. Mira, es que lo tengo aquí porque esto es un gesto. Tenemos que dar la vuelta porque por una parte viene el dibujo y por la otra no. Bueno, viene el dibujo por las dos, pero específicamente a color viene por un lado nada más. Entonces, para que no lo veas, mira. Ahí lo podéis ver.
y me vaya encima y tú estás loca para meterse en tu casa. Sí, la verdad. Y me vaya a decir, Mai, ¿dónde voy a poner esa maravilla? Pues esa maravilla la vamos a poner aquí. Que ahora mismo tenemos otra que trajeron también los reyes en casa de los abuelos. Tenemos esta, que es de estas de tela, que juegan una barbaridad. Esto baila un montón. Aquí dentro tienen el saltarín, la trona y un bebé. Porque se meten ahí y se llevan tiempo jugando. Gracias a Dios en la casa hay sitio, cambiamos una por otra y se acabó. Y ellos juegan un montón, porque además los reyes en el campo le trajeron también una. Los abuelos le pidieron a los reyes una para ellos, para el campo, de estas grandes, en plan tipo casita adosada. Y juegan un montón. ¿Qué pasa? Que hasta que no llegue el buen tiempo no vuelven a ir al campo, entonces pues no la disfrutan como tal. Entonces digo, bueno, pues una para casa. Además juegan mucho en plan que se llevan rato ahí metidos jugando, que si ahora meto un muñeco, que si ahora meto otro, que si hago comida, toma, llévate esto, toma lo otro. Se lo pasan súper bien. Entonces una cosa, ya que se les regala algo, que sea una cosa que sea utilidad. Y yo es que quiero que os diga, a mí no me importa tener a mí no me importa tener juguetes por medio en ese sentido. O sea, no me gusta tener la casa todo desperdigada de juguetes, pero es que a ver, tengo niños, lo que hay. Pero no me importa tener en el salón, cuando le dije a mi madre lo que habíamos cogido, dice, tú estás loca, ¿no? Dice, ¿para tu casa? Digo, pues claro. Le digo, ¿para dónde va a ser? Dice, ¿para tu casa? ¿Va a meter eso en el salón, chiquilla? Digo, sí. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces que no es una cosa común, pero es una cosa que le van a dar mucho uso, van a disfrutar un montón. Y es que a mí me da igual y no me importa tener ese hueco. Se ha llevado ahí el frigorífico. Otro escacharrado, ¿acordáis, no? Se lleva ahí prácticamente un año cogiendo sitio y cogiendo mierda. Pues ya está, ahora se va a llevar una cosa bonita, que además es bonita, y ya está, y que a ellos les va a encantar. Así que pues eso, voy a hacer las cosas de casa, que al final me he propuesto grabar una rutina con ustedes, pero al final, a paso que voy, os estoy contando mi vida sin hacer nada, como aquel que dice. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que siempre se dice, ¿no? Como que lo típico, ¿no? Los niños tienen un tipo de juguete y las niñas, ya gracias a Dios, eso está cambiando. Pero los niños tienen un tipo de juguete y las niñas tienen otro tipo de juguete, ¿no? Y se dice mucho que los niños, pues, lo que ven en casa es lo que tal, ¿no? En mi casa lo que más hay son coches, porque a mi hijo le pierden los coches, ¿vale? Hay también muñeco y demás. O sea, antes de Alma nacer y tener juguete de ella, en mi casa ya había muñecos, ya había carritos, ya había cositas que se suelen asociar a las niñas y que ya gracias a Dios está cambiando, ¿vale? Pero lo curioso es lo siguiente: en mi casa viendo más cosas de niños, ¿vale? Tipo coches, motos y demás, porque a él le encanta. A mi hija le encantan las cosas que normalmente se asocian a las niñas. Es decir, las muñecas, los carritos, el jugar con muñecas, el peinarse, no sé, ella es muy coqueta, ¿vale? Ella es una niña muy coqueta. Ella viene literalmente a mi mueble donde tengo yo la ropa interior y los cartetines, y se lo pone en el cuello y se viste. Ella se pone guapa, dice, mamá, guapa, guapa. Con 2 años que tiene, ¿vale? Y me hace gracia, porque tanto Dani como yo pensamos lo mismo. Y que ve que no, nosotros nuestros hijos los educamos igual, ¿vale? Niño o niña, da exactamente igual. O sea, si mi hijo a mí me pide una cosa que normalmente se asocia a las niñas, a mí me da exactamente igual, porque es un juguete. Y el juguete no tiene género, exactamente igual que el color. A mí me da igual que sea azul, que sea lila, que sea rosa, amarillo, violeta, gris, negro, blanco. Me da exactamente igual. Si a mi hijo le gusta, a mi hijo le hace feliz y juega, yo se lo voy a comprar, ¿me entiendes? Mi hija exactamente igual. O sea, no hay distinción de decir, no, pues como tú eres una niña, vamos a ir a esta calle de juguetes, y como tú eres un niño, vamos... No, entra. ¿Qué os gusta? A ver, no en plan, nosotros no le compramos juguetes a 2x3, pero, por ejemplo, ahora que tenía que hacer las cartas de Navidad y demás, ¿qué os gusta? Venga, va a apuntarlo en la lista de reyes, a ver los reyes que os trae, ¿no? Pues teníamos que ver qué le gustaba. Y nos llama la atención eso, de que ella tiene predilección por las muñecas. O sea, las muñecas pequeñitas, tipo Barbie, pero más pequeñitas, tipo Enchanti, mal, este tipo de muñecas le pirran. Y si tiene el pelo largo, más, porque las puede poner guapa, dice, porque las peina. Y nos hace mucha gracia, porque normalmente se suele decir que también es un poco lo que ven en casa. Imagino que será un poco de todo, pero ella en casa lo que más hay es coches y tal. También juega, pero tú a ella le das la casa de muñeca, por ejemplo, y le das 7 coches y ella se va a la casa de muñeca. Además, todos los días juega con los muñequitos de Blue y la casa de muñeca. Además que juega, se pone a subir y bajar las escaleras, se pone con los 2 muñequitos como habla entre ellos, a su rollo. Pero me hace gracia porque ella tiene muy definido lo que a ella le gusta. Mi hijo, desde que tenía 1 año y medio, salía a la calle con su carro empujando su muñeco.
y yo me he tenido que enfrentar a personas, ¿vale? Normalmente eran hombres, hombres mayores. Hubo un hombre mayor, que normalmente son los que más suelen, ¿no? Que lo paró una vez y le dijo que dónde iba con un carro, si era un niño. ¡Tú eres un machote! ¿Dónde va con un carro? No, ahí subo yo para contestarle como su madre, ¿no? Pero es en plan de, tío, ¿por qué tienes tú que elegir lo que le gusta a mi hijo o no le deja de gustar? Mi hijo le sigue gustando su carro. Y salen los dos con carro, ella y él. Porque aquí en mi casa no se distingue entre juguetes de niño y juguetes de niña. Juguetes son juguetes, colores son colores. La curiosidad de todo esto es que lo importante que es dejar que los niños sean los que elijan, los niños y las niñas, que elijan lo que a ellos les hace feliz y con lo que a ellos les gusta jugar. Esto habrá gente que lo entienda y gente que no, ¿vale? Siempre va a haber gente que esto todavía, pues porque lo han criado de una manera o lo que sea, no lo llegan a entender. Pero a mí me hace feliz que esto esté cambiando. A mí me hace feliz que los niños puedan elegir con qué jugar. Y que los niños no se sientan mal por sacar un juguete que no les correspondería hace un tiempo atrás. Y la curiosidad es que mi hija, sin haber sido inculcada en ningún momento con el tema de las muñecas ni nada, y que se ha criado más con cosas de niños, ¿vale? Más coches, más cosas así, que de niña, le gustan mucho las cosas de niñas, ¿vale? Entenderme cuando digo niño y niña, ¿vale? Que me refiero pues a eso, a lo que se suele asociar más a niño y a niña. Lo importante que es dejar a los niños en libertad. Yo nunca le voy a decir a mi hijo, no te compre eso porque eso es de... No, eso es un juguete. ¿A ti te gusta? ¿Te hace feliz? Pues muy bien. Eso es lo que importa, ¿no? Entonces pues eso, esa chapa que os acabo de dar. Mira, al final ni rutina ni nada. Al final ha sido un poco vídeo enseñando, bueno, contando cosas del cumple. Enseñando la zona de juguete, que muchas veces me habéis dicho, Maya, ¿habéis cambiado algo de la zona de la habitación de los niños tal? Pues eso es los cambios que hemos hecho. Y eso, Bartolo. He puesto las reglas. Que por cierto, otra cosa. Desde que di a luz a Alma, o sea, mis reglas están siendo descomunales. Llevo 3 días de regla, ¿vale? O este es el cuarto. Hoy estoy, si no me equivoco, en mi cuarto día de regla, ¿vale? Pues el segundo. Yo quiero empezar a usar la copa menstrual, ¿vale? Pero no me atrevo, me da un poquito de cosas, sinceramente. Si me recomendáis y demás, pues mira, os lo agradezco. Y me contáis un poco de experiencia, os lo agradezco un montón. Yo utilizo tampones. Bueno, pues el súper, el grande, ¿vale? Media hora, como mucho, que estuve sentada en el sofá, me levanté y me tuve que ir corriendo al cuarto de baño, al váter, porque se me caía solo. Y además, lo siento si soy sensible, pero cuajarones negros. Asqueroso. Tengo una regla de abundantes que te cagas desde que tengo, desde que tuve a Alma. Que a mí tardó en bajarme la regla con ella como 3 meses, el tiempo que estuve con la teta. Entonces, pues, me llama la atención. A ver, yo siempre he sido de reglas abundantes y largas. Una semana, 5 días, 7 días. Pero, hostia, demasiado. Estaba hasta mareada. Esta mañana me fui a la calle, tenía que hacer 2 o 3 cosas después de la rutina de coles y demás. Y mareadito estaba en la calle porque eso, sensación como de que me faltaba sangre en el cuerpo, ¿no? Así que eso, al final lo siento, pero no ha sido rutina ni nada, ha sido un poco de hablar. Pero bueno, tengo pensado hacer en los próximos días, porque me habéis pedido también por Instagram, tema rutina de mañana, pre-cole, post-cole, con los niños. Así que la grabaré también próximamente. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Voy a dejar el blog por aquí. Pues tampoco me quiero extender mucho. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que al menos... Bueno, contadme el tema de la... si tenéis experiencia con el tema de la copa menstrual. Y nada, contadme qué os ha parecido las cosas que os he contado. Vuestra opinión, que me gusta mucho leeros. Y aparte a mí me ayuda mucho y me motiva a grabar más el leeros y demás. ¿Vale? Un besito. Adiós.